forma. Gracias. Los patrones de Rubén Riquelme, es decir, los Moreira, son pésimos para administrar. Humberto nos endeudó con 36 mil millones de pesos y hay registros confiables de que fue el mayor robo en la historia de todo nuestro país. Peor incluso que Veracruz. Y por cierto, ellos ya cambiaron, ya sacaron al PRI del gobierno. Nosotros con nuestro voto haremos lo mismo este próximo 4 de junio. Del 2010 al 2016, los coahuilenses hemos pagado más de 25 mil millones de pesos de intereses de la megadeuda. Pero la deuda no ha bajado, al contrario, ha subido. Hoy, entre lo que hay que pagar a los bancos y las cuentas pendientes a los proveedores, el Estado debe cerca de 40 mil millones de pesos. Y Riquelme es igual que los Moreira. En la administración de Eduardo Olmos como alcalde de Torreón, en el 2013 tenía una deuda de 330 millones de pesos. Riquelme como presidente municipal dejó a Torreón con más de 3.500 millones de pesos de endeudamiento. Riquelme es un muy mal administrador. Allí están los hechos. Endeudas a Torreón por casi 3.000 millones de pesos. Esos servirían para tener más becas para nuestros jóvenes, mejores calles pavimentadas, agua potable, drenaje, servicios públicos de calidad. Riquelme, multiplicaste por 10 la deuda de Torreón